Hola, bienvenidos a Plan Planeta. Este es un programa de EPM para hablar de buenas prácticas medioambientales y de sostenibilidad en Colombia. El capítulo de hoy está dedicado a las mariposas y a dos apasionados que llevan 10 años fotografiándolas por todo Colombia. Yo pienso que a nivel de fotografía de mariposas, la colección de fotos que nosotros tenemos es la más completa, porque tiene aproximadamente la mitad de las mariposas que se estima que hay en Colombia. Hemos ido al Guaviare, hemos ido a Risaralda, a Quindío, a Casanare, Boyacá, Magdalena, a muchos departamentos y a muchos sitios. Y es un hobby que nos da una felicidad enorme. Y a diferencia de los pájaros, que existen guías muy buenas específicamente en Colombia, de mariposas no hay casi información por escrito a nivel de guías. Entonces comencé poco a poco a montar una base de datos de mariposas donde más que los nombres científicos lo que registramos son las fotos de las especies en los diferentes sitios. Las mariposas son, como dicen, flores que vuelan, y estas mariposas a la vez sirven de alimento a otros animales, entre ellos los pájaros, los lagartos, y a la vez esos también, y es una cadena biológica muy hermosa. Entonces, si usted quiere tener una finca con buena biodiversidad, no use más matamalezas, hágalo manualmente y deje que en las orillas de las carreteras crezcan los matorrales. En un trayecto de unas 2-3 cuadras, en este sitio hemos registrado más o menos 300 mariposas diferentes, 300 especies de mariposas. Si comparamos, digamos, estas 3 cuadras con España, en toda España hay como 234 mariposas. O sea que aquí en Colombia, en un pedacito de Antioquia, en un trayectico de 2-3 cuadras, hay más mariposas que en todo el país de España. En el mundo existen aproximadamente 20.000 especies de mariposas y en Colombia tenemos entre 3.500 y 4.000 de ellas, convirtiéndonos en uno de los países con mayor diversidad de mariposas a nivel global. Aquí lo primero que estoy haciendo es sacando todo el equipo para echar el cebo para atraer las mariposas. Básicamente esto es un spray común y corriente y el cebo está hecho con camarón o con pescado. Lo que tiene el cebo es que básicamente tiene mucha proteína y esa proteína la necesitan las mariposas para reproducirse. Entonces lo que hacemos es que este cebo lo vamos a echar en las hojas y las maripositas van a venir a chuparlo. Bueno, estamos en una carretera del suroeste antioqueño, en un sitio ideal para
observar y para tomar fotografía de mariposas. El sitio es muy bueno porque primero tiene bosque a los dos lados de la carretera y segundo porque la carretera tiene muchas plantas en el borde, entonces eso nos permite echar un cebo y trabajar con las especies que hay en esta zona. Para echar el cebo normalmente usamos guantes para que no se le pegue a uno en las manos el olor del cebo porque es muy fuerte. Y lo que hacemos es que buscamos hojas que tengan una superficie plana para comenzar a echar el cebo que atraiga a las mariposas. De todas maneras es un cebo que preparamos para las mariposas, porque las mariposas se alimentan de diferentes, tienen diferentes alimentos para sacar los carbohidratos, las proteínas, entre ellos están las sales, están los azúcares, los dulces de las frutas, de las flores. Siempre buscamos que la superficie de la hoja permita tomar bien la foto, entonces es preferible siempre usar como la puntica de las hojas para echar el cebo. La diversidad va a depender del número de plantas, porque las mariposas están asociadas casi todas a una planta, entonces si hay muchas plantas, hay muchas mariposas, pero cuando hablamos de plantas es que sean plantas de especies distintas, porque ellas se especializan en una planta en particular. Hay una técnica que también usamos, es se coge algodón y hacemos unas bolitas pequeñas y se le ponen en la hoja, se le echa un poquito del cebo y hay una familia de mariposas que siempre está buscando el estiércol de las aves, entonces ellas piensan que esa bolita de algodón es un estiércol de algún ave y entonces vienen y ahí se posan y es más fácil después tomarle la foto. Sin esa bolita la especie no llega. Mi nombre es Juan Guillermo Jaramillo y yo soy un aficionado a la fotografía de mariposas. Otra técnica que usamos para atraer mariposas es en las áreas que están así húmedas, cerca de las quebradas, es echar agua en toda la carretera para que la humedad atraiga mariposas. Bueno, o sea que ya tenemos dos áreas listas, esta para las que les gusta la humedad. Por ejemplo, miren, aquí ya comenzó a llegar esta no es una mariposa, sino que es una polilla, pero también está atraída por la humedad. Ahí se le ve la lengüita que está chupando el agua y las sales que hay ahí. Desde hace más o menos unos 10 años estoy trabajando en el tema de fotografiar mariposas y poco a poco hemos ido aprendiendo pues a conocerlas, a identificarlas y a lograr cada vez una mejor fotografía. Mira, esta es una riodínide, se llama Crema tassus. Esta familia se caracteriza por tener colores metálicos y por posarse muchas veces debajo de las hojas. Martín, ven y te muestro. Una chicaneada, Dani. A ver.
Voy a mostrar a Martín una que en este sitio... Ah. No, no, esa no es. Pero la tocas con vista abierta. No, esta es. ¿Y esa? Espérese, espérese. Es que este es muy chicanerito y ya veo que esa estaba volando por el aire, ¿viste? Estaba elevada y bajó. Sí. ¡Ah! Esta es la primera vez que tomamos esta foto en pues de esta mariposa. Tan abierta. Sí. Hermosa, ¿dónde está esa? Allá arribita. Siempre me dice que allá arribita, pero mentiras, ya la espantó. No, no, es que estamos donde no es. No, es que estamos donde no es. Arriba es donde están. Yo durante muchos años, yo diría que más de 10 años, estuve trabajando el tema de las aves, o sea, observación de aves. Yo pertenezco a la Sociedad Antioqueña de Ornitología y cuando apareció la fotografía digital, que ya hacía que las fotos fueran muchísimo más económicas, comencé a explorar primero la posibilidad de fotografiar pájaros y después me di cuenta que fotografiar mariposas era un poquito más fácil que fotografiar pájaros, entonces comencé a trabajarle al tema. ¿Sí ves cómo funciona bien el cebo? Muchas de esas mariposas sin el cebo es imposible verlas. Vos nunca las ves. Esa mariposa, digamos que parece tigre, como color atigrado, fíjese que siempre tiene naranjado, negro y amarillo. Entonces, los pájaros aprenden, comiéndose la primera, que las mariposas naranjadas, negras y amarillas saben maluco, entonces no se las comen. Porque muchas veces, digamos, la mariposa guarda algunos, digamos, toxinas o sabores malucos de la planta que se comió el gusano que produjo la mariposa. Mi nombre es Martín Moreno. Es un hobby que tomé en forma hace unos 6 o 7 años. Yo antes no hacía nada los fines de semana, sino salir con los amigos, tomarme unos tragos y ya. Y ahora cambié toda esa vida social, por esta vida, por este hobby. Todos los sábados salgo con el compañero a tomar fotos en diversos sitios de Medellín, de Antioquia, de otros departamentos. Esta familia se llama Papilionidae. Es digamos, la más escasa en Colombia en número de especies. No es tan abundante, pero son mariposas, digamos, grandes. Casi todas tienen fondo negro, pero cuando abren hay amarillas, hay azules, verdes. Mira esta. Esta se llama Marpesia. Voy a quitar esa que me está estorbando. Un elemento muy útil en este tipo de ambiente donde hay mucha piedrita en el suelo es usar una rodillera, porque entonces uno se puede apoyar sin preocuparse si hay una piedra o no para poder tomar la foto sin maltratar la rodilla. Y le da uno un mejor apoyo. Esta se llama Siseme, también es una riodínide. Perú es considerado por algunos, principalmente por los peruanos, el país con más diversidad en lepidópteros, o sea, mariposas. Pero muchos científicos y eso dicen que es Colombia, por su posición geográfica. Estamos en el Triángulo de Sudamérica, en toda la esquina. Entonces tenemos conexión, corredor con Centroamérica, el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y con toda la Amazonía. Entonces, nosotros creemos que podemos ser los más ricos del planeta en especies de mariposas. Este sitio en particular es bastante, bastante bueno para mariposas. Yo creo que hoy hemos visto más de 100 especies.
Esa está bonita. Se llama ciproeta. Si en un sitio hay muchas mariposas, con seguridad que la diversidad de plantas también es muy buena. Eso casi con seguridad también es una garantía de que hay más aves, de que hay más mamíferos, otro tipo de animales mayores. Ahí lo que están haciendo es que ellas están chupando el sudor. Es muy común que las mariposas hagan eso porque en el sudor hay sales y eso les sirve de alimento. Mira que ni siquiera se ve el cebito blanco que echamos ahora. Es simplemente un pedazo de algodón con el cebo. Entonces esta familia solamente es la que le gusta eso. Entonces esta, aquella de abajo y aquella son todas de la misma familia. ¿Qué son las que tienen el cachito en la punta de la antena? Inclusive nosotros como fotógrafos ya hemos descubierto 5 especies de mariposas. Mariposas que no están clasificadas, no están estudiadas porque nunca han sido capturadas para hacerles el ADN y todo el estudio que necesita para poderlas clasificar. En esa hoja también echamos el cebo porque ahí hay un popó de pájaro, digamos, original. Entonces uno humedece ese popó y también esa es una manera indirecta de atraer las mariposas. Y ahí, por ejemplo, en este momento hay 2, 4, 6, 8, ahí hay 8, 9, 10 con la que va llegando. Entonces varias de esas están atraídas por la mancha blanca. Las demás están atraídas por el olor y por la proteína que eso les da. Cuando estamos buscando mariposas o tratando de verlas o de fotografiarlas, hay dos opciones. Una es buscar ambientes como este, donde haya agua, donde haya muchos árboles, muchas plantas, plantas similares a esta que tienen flores que atraen muchas mariposas. Otra es nosotros sembrar en nuestros jardines o en las fincas plantas que atraigan mariposas. En estos 6 años, yo creo que he capturado alrededor de unas 50.000 fotografías. De esas 50.000 fotografías, no todas son mariposas distintas, sino pues a una mariposa le toma uno a veces 2, 3, 10, dependiendo de cómo esté la mariposa posando y cómo va a quedar. En total pueden ser por ahí unas 50, 60.000 fotografías. Bueno, esta planta es la asclepia, la que decíamos que atrae a la monarca, que es tal vez la mariposa más famosa del mundo por la migración que hay del norte de Canadá y Estados Unidos hacia México, pero en Colombia también hay monarcas y se reproduce en esta planta. Y aquí vemos, estos son los gusanitos de la monarca, aquí hay dos en 2 estados diferentes. Entonces de aquí en un tiempo saldrán mariposas monarca. Ahí está poniendo, sí, ahí está poniendo. ¡Hijo de madre! Aquí, por debajo de la hoja, fue donde puso el huevito de la mariposa. No sé si alcanza a ver el puntico blanco ahí en la mitad. Las mariposas, al igual que los pájaros, migran y pueden recorrer hasta 3.000 kilómetros para huir del frío. Continuando con lo que vimos ayer
de trabajo de campo, ahora vamos a ver el trabajo que yo diría trabajo de oficina o trabajo de la casa, que es básicamente bajar la información de la cámara hacia el computador. Yo llevo más o menos 1080 especies con foto, más el resto de fotógrafos que nos están colaborando en el proyecto, ya estamos por encima de 1900 especies con foto. Lo bueno de ayer fue que esta mariposa yo no la tenía abierta, o sea, nunca le había podido tomar abierta, es muy difícil tomárselo, y ayer logré tres foticos que para la base de datos es muy bueno. De la base de datos que se llamaba Databes, que era la base de datos nacional con la que llevábamos los registros de aves, y convertí esa base de datos en una base de datos para manejar las imágenes de las mariposas. Los datos que más o menos hoy tenemos en la base de datos. Hoy tenemos 3.588 especies en la base de datos y 4.643 especies más subespecies. Estos números están en proceso de revisión, no son definitivos, pero consideramos que es tal vez la base de datos más completa que hay en este momento de las mariposas de Colombia. Tiene errores, ahí faltan especies, pero también sobran otras, pero más o menos ya con números vamos mostrando cuál es la cantidad de especies que hay en Colombia. Entonces, con la base de datos lo que estamos haciendo es generando listados o catálogos de especies de mariposas por localidades. Entonces, básicamente, todos los sitios lo que generamos es este listado donde ponemos al principio un par de páginas explicando las distintas familias de mariposas con unos ejemplos cortos. Lo ponemos todo en español y en inglés para que sirva pues para atraer turistas que vienen con este fin de observación de animales, y luego comienza el listado en sí de las mariposas específicas que están en ese sitio. Recordar que el rastrojo y las malezas son absolutamente importantes para la diversidad. O sea, si nosotros tumbamos cualquier maleza, cualquier rastrojo, estamos acabando con una especie de mariposa. Y lo más triste, muchas de las fotos que ustedes vieron hoy, muchas de esas 5.000 y pico de fotos que están en la base de datos, fueron tomadas en sitios que hoy ya no existen, que fueron destruidos, que cuando fuimos otra vez a tomar fotos ya no había nada. Entonces, no es triste porque en un periodo de 10 años nos ha tocado ver la destrucción de muchos hábitats. Entonces, el mensaje es ese: no destruyamos lo poquito que nos queda. Lo primero que yo miro en esto como hobby es la gran satisfacción que me da el salir al campo y hacer una labor que más tarde puede redundar en beneficio de los estudiosos de los animales. Porque nosotros estamos recopilando una cantidad de fotografías que van a servir de referencia para futuros estudios de la biodiversidad. Su historia es muy importante para nosotros. Es muy fácil hacer parte de este programa. Solo tienen que escribirnos al correo plan.planeta@epm.com.co y contarnos sobre su proyecto ambiental. Recuerde que Plan Planeta es un espacio de EPM para pensar el futuro.